La vida avanza muy rápido. Y aunque pausar las cosas por un momento suena bastante bien, también puede complicar mucho tu día. No, tu pantalla no se congeló. Simplemente haremos otro asombroso desafío de las pausas. ¿No sientes que el tiempo pasa mucho más rápido al hacer algo que te gusta? Con tu videojuego favorito, una hora se siente como 10 minutos. Sí, Amy está demasiado entusiasmada. Mientras juega, todo lo que la rodea se convierte en ruido de fondo. Solo se concentra en la pantalla brillante. ¡Pausa para bocadillos! Muy bien, Amy. ¿No crees que ya jugaste mucho por hoy? ¿Ves las ojeras que aparecieron? Ya es momento de decir basta. ¡Oye, Amy! ¡Adivina qué hora es! ¡Pausa! Parece que Amy descansará de usar la computadora, quiera hacerlo o no. Esa barra de vida está bajando. ¡Y rápido! ¿Estás nerviosa, Amy? ¿Octavo lugar? ¡Qué mal resultado! ¡Esas horas de trabajo duró para nada! ¡Ups! ¿Acaso fue mi culpa? Creo que tendrás que salir de la computadora. ¡Avanzar! ¡No! ¡Estás muerta, Sofía! El momento perfecto para jugarles una broma inofensiva a tus amigas. Toma un vaso grande como este y llénalo con tu refresco favorito. Agrega mucho hielo. ¡Todo listo! ¡Oye, Sofía! ¿Sí? Pensé que querrías una buena bebida fría. ¿Para mí? ¡Guau! ¡Qué amable de tu parte! ¿Soy yo o hay algo sospechoso en todo esto? ¡Pausa! Espero que a Sofía le guste esa bebida, porque va a pasar un buen rato con ella. ¡Oh, no! ¡El refresco se convirtió en una catarata sobre la camisa de Sofía! ¡Avanzar! ¿Es en serio, Amy? ¡Qué frío! Cambiaré mi ropa y tomaré una ducha caliente ahora mismo. Si vives con tu familia o con amigos, de seguro sabes una cosa. Ir al baño primero siempre es una batalla. ¿Por qué no mejor se turnan? ¡Oye, mira! ¡Un búho! ¡Ja, ja! ¡Perdedora! ¡No puede ser, Amy! ¿Por qué siempre juegas sucio? Me las pagarás aunque sea lo último que haga. Y sé cómo. ¡Vaya! ¡Miren eso! Algo me dice que ese baño será de todo menos relajante. ¡Oh, Amy! ¿Te molesta si entro? ¡Oh, no! ¿Qué hará Sofía? Estás por averiguarlo, Amy. Este baño caliente está por enfriarse un poco. Si querías entrar aquí primero, ahí lo tienes. ¡Oh, damas y caballeros! ¡Esa es la cara del dolor! ¡No olvides las piernas! ¡Eso te enseñará! ¡Oye! ¿Cómo te va, Amy? ¿Amy? ¡Mucho frío! Creo que debería ayudar. Lo siento, me distraje un poco. ¿Qué no daría ahora por tener una chimenea en casa? Oye, me siento un poco mal. Te hice chocolate caliente. ¡Vuelvo a sentir mis labios! ¿Por qué me harías algo así? Fue un pequeño descuido. ¡Hora del espectáculo, amigos! No te preocupes, Sofía. Te ves fabulosa. ¡Ah! ¡La belleza de las entrevistas digitales! ¡Gracias, 2019! Pero Sofía no sabe que los problemas acechan en las sombras. Y en este caso, el problema es Amy. ¿Listos para lo bueno? ¡Sofía! ¡Detrás de ti, amiga! ¡Cielos! ¡No puedo ver! ¡Pausa! ¡Suerte con tu entrevista! Muy bien. Hora de hacer las cosas más interesantes. Sí, quedó bastante paralizada. ¡Y a Mouse! ¿Sabes, Sofía? Te vendría bien un cambio de estilo para tu entrevista. ¡Ups! Cometí un pequeño error. Veamos. Muy bien. Mi trabajo aquí ha terminado. ¡Up! ¡Hora de la entrevista! ¡Wow! ¿Sofía? ¿Eres tú? ¡Oh, no! ¡Esto no está pasando! Estoy segura de que Halloween pasó hace un tiempo. ¿Es eso un bigote? Sí. Vaya, esto es mejor que la televisión. Muy bien, ya sufriste mucho. Lo siento, señora. No me siento del todo bien hoy. Creo que tendremos que reagendarlo para otra ocasión. ¡Ah!
nada como una comedia romántica un viernes en la noche. Hola, intento ver una película si no te molesta. ¿Es en serio? ¿No puedes hacer eso en otra parte? Bien, por fin seguiré viendo a Jake Gyllenhaal. ¿Sabes que tu trasero está a la altura de mis ojos? ¿Qué me perdí? Espera, ¿qué dijo? Las películas no se hicieron para verse así. Voy a arreglar esto. Claro, este control puede pausar la película. Pero también a Sofía. ¡Ay! ¡Esto pesa mucho! ¡Mira el esfuerzo de esos pobres músculos! ¡No sé cuánto más lo soporte! De acuerdo, ya puedes moverte. ¡Ah, qué alivio! Esto me dolerá mañana, sin duda. De más está decir que ya no entrenaré por hoy. ¡Oh, no! No te ves nada bien, Sofía. No hace falta un termómetro para saber que estás enferma. Tal vez un poco de agua con limón te ayude. ¿No deberías ponerlo en agua, Sofía? Eso basta para espantar tu enfermedad pronto. ¡Hola, Sofía! Lamento que te enfermaras. ¿No te molestará que coma mi propio bocadillo, o sí? ¡Mmm, coco! ¡Mi favorito! ¡Justo lo que deseaba! Algo me dice que el limón es un poco menos delicioso que esa paleta. Oh, ¿sabes? Se me acaba de ocurrir algo que me hará sentir mejor. Voy a decir basta ahora mismo. ¿O acaso debería decir pausa? ¡Bum! ¡Perfecto! ¡No siento mi lengua! ¿Aún adoras tu golosina, Amy? Sí, está derritiéndose. Esa broma está ensuciando todo. ¡Sofía, cuánto más harás esto! ¡Está por todas partes! De acuerdo, ¡avanzar! ¡Oh, cielo! Se derritió por completo. Bueno, aún me queda un poco. ¡Vaya, aún es delicioso! Eso es, Amy. Ese es el espíritu. Conversar con tu amiga siempre es divertido. Siempre y cuando te deje hablar. Bueno, podría revisar mis correos ahora. Ajá, estoy de acuerdo contigo. ¡Oh! ¡Cupones para mi lugar favorito! De acuerdo, ¿acaso Amy sabe que sigues ahí, Sofía? Y entonces le dije, estoy harta de todo esto. ¡Hola! Creo que es el momento perfecto para una pausa, ¿no te parece? ¡Sofía! ¡Mira lo que tengo! ¿Qué? ¡No! ¡Ja! Muy bien. Si no te molesta, tomaré esto de tus manos. Conozco la forma perfecta de que me escuches mejor y olvides el teléfono. ¡Ups! Creo que lo bloqueé. ¡Oh, qué mal! ¡Qué pena! ¡Aquí tienes! ¡Avanzar! ¡Oh, vamos! ¡Solo escribía un mensaje! ¿Qué debería hacer ahora? Muchas gracias, Amy. Bueno, es una forma de que tus amigas te hagan caso. Un poco de lectura siempre es buena forma de pasar la tarde. Pero devorar una deliciosa pizza es aún mejor. ¡Sí! ¡Mira esa delicia de queso derretido! ¡Oye! ¿Por qué no puedo tomar un pedazo? ¿Qué te hace pensar que es para ti? ¡Qué grosera! Déjame adivinar. Aplicarás el viejo castigo de la pausa, ¿cierto? Y ahí lo tienen. Espero que no te moleste. Está caliente y crocante. ¿Y la tuya, Amy? Sabes que no tengo idea. Oye, ¿vas a comer toda la pizza antes de que Amy reaccione? Sí, hasta la vista. Vaya, fue la mejor pizza que haya comido en mi vida. Tú puedes, Amy. De seguro presionará el botón en cualquier momento. Muy bien, creo que estoy satisfecha. Casi lo olvido. Aún queda una grandiosa rebanada. Y se ve tan caliente y deliciosa. ¿No irás a quitarle eso también, o sí, Sofía? De acuerdo, bien. Puedes comer tu estúpida pizza. ¡Eso fue eterno! Cielos, la próxima vez comeré en el auto. Está un poco fría, pero sigue bien. Aún no presiones pausa. Tenemos momentos graciosos detrás de escena para que disfrutes. Y como siempre, no olvides suscribirte al canal de 1-2-3-GO Challenge Spanish para ver más videos fabulosos. ¡Hasta la próxima, amigos!